trajo una refacción. Una refacción aquí en Guatemala. Refaccioncita. Aquí tengo unos invitados. Palabra que se estereofonía y se monetiza el audio. Bájale. Hoy aprendimos la frase del día, que se estereofoniza y se monetiza el audio. Se monetiza. El mismo lado en los dos lados. Se monetiza el estereofonismo. Pollo encebollado con arroz. Se acostumbra que te dan un tamal para acompañarlo, como si fuera una tortilla. El tamal es así, pura masa, nada de sabor, nada de relleno, nada. Todos están con su respectivo tamal. Y sude y sude. ¿Cómo se llaman estos, Carlos? Dominico. ¿Eh? Esperando ya, estamos listos para abordar el vuelo en conexión aquí para este viaje a Guatemala. Vamos a llegar a Tapachula y ya de ahí vamos a cruzar por tierra la frontera. Era el aeropuerto que nos quedaba más cerca del lugar a donde vamos, y pues así está ahorita el viaje.
Tito Chicolini, el Brian. Tremendo Brian. No. Vamos a tocar y está, no se acomoda nada, estamos aquí nosotros checando apenas. Acá está el cuartito de donde se le mueve todo. Acá tienen encerrado a Brian. Así tengo mi cuarto. Este me tienen encerrado. Haciendo magia, ¿qué, Brian? Mira, tremendo. Parecer van a poner un equipo acá afuera porque esperan mucha gente. Es otro equipo para la gente que va a estar afuera y la pantalla. Ahí está el Bram tomando una foto para el recuerdo. Aquí estamos en... ¿Cómo se llama aquí, Brian? Es como pura neblina. Ahorita le vamos a poner otra imagen de cuando no hay neblina. Vean cómo se mira aquí. Nada que ver la neblina de hace rato y cómo está el día. Vemos la diferencia. Bien despejado. Muy bonito paisaje. Pancho no pudo hackear aquí redes porque no hay redes que hackear. Ájale. Voy a echar una hervidita porque aquí me va a patar escociendo ya cuando se me toco. Voy a echar una hervidita allá y ahí. Quiero regresar y todo lo que hice mal, borrar de mi vida y que nada sea igual.
que hacer de tanta botana. Yo creo que lo vieron que traían mucha hambre. Qué barro, ya no más. Da igual. Tamalito. ¿Tamales? No, y ya lo lleva a la mitad. Tenía redilas ahorita. Ha copeteado. Como quisiéramos que esto siga, pero de pronto mañana estará llegando a su feliz término esta actividad, pero gozándonos grandemente para la gloria de nuestro Dios bendito. Así que entonces Dios bendiga también a la agrupación Israel, que nos hemos gozado con esa alabanza que nos ha ministrado. Y ya nos sellaron el pasaporte en Guatemala de regreso y ahora vamos a que nos sellen en México. ¿Cómo? Como así, como así. Vamos, dame una foto, ¿sí? Ahora sí, ya estamos en México, ya vamos para Tapachula. Pancho ya va encarrerado, va rápido. No hemos comido, no hemos almorzado. Ya, ya venimos a lo que venimos. Hoy, Señor, te vengo a buscar.